Estamos al aire, amigos, y me encuentro con el doctor Cristian Hidalgo de Ilagine, así que por favor, quiero que me cuentes qué hacemos acá, primera vez que tengo el gusto de conversar contigo. Sí, Luciana, felicitaciones, y estoy seguro que vas a traer la corona para Perú. Vamos a presentar hoy día nuestra campaña Manan Cáncer. Importantísimo, así que la gente se preguntará, ¿qué es Manan Cáncer? ¿Qué significa? ¿De qué trata? Manan Cáncer es un... tiene el significado quechua, Manan es no y cáncer no cáncer. Y generalmente esta campaña del Manan Cáncer está dada para mujeres y para poder descartar el cáncer de cuello uterino. ¿Y por qué Manan Cáncer? Porque generalmente la gran mayoría de mujeres que mueren por este cáncer de cuello del útero son generalmente personas del Ande, personas de las zonas altoandinas, personas de bajos recursos que no llegan a tener acceso a las pruebas para poder descartar esta enfermedad. Exactamente, y justo de eso quiero que nos hables. ¿Qué es lo que vamos a lograr con Manan Cáncer? ¿Qué es lo que estamos buscando con este proyecto tan bonito? En esta primera etapa, juntamente con el Club Rotario, con algunos clubes de Rotary de Lima y la GINE, que es el Instituto Latinoamericano de Ginecología, vamos a tener 100 pruebas gratuitas para poder descartar el virus del papiloma humano a través de pruebas moleculares para poder identificar este virus. Lo convencional es hacer pruebas como, por ejemplo, el Papanicolaou o la citología. Pero el Papanicolaou o la citología tiene una sensibilidad del 40%. ¿Qué significa una sensibilidad del 40%? Imagínate que 10 mujeres puedan tener una lesión por el virus del papiloma humano. Okay. Les hacen el Papanicolaou a las 10 y solo 4 van a salir positivas. 6 pueden salir falsamente negativas. A diferencia de las pruebas moleculares, así como la prueba... Las que estamos consiguiendo. Exactamente. Así como las pruebas moleculares para el COVID, ajá, que eran mucho más, son las más precisas. Lo mismo sucede con este virus del papiloma humano. Las pruebas moleculares para el virus del papiloma nos van a poder identificar con un 97% de seguridad si tienes o no el virus y además qué tipo de virus del papiloma humano, porque son varios tipos. Entonces me estás contando que tenemos 100 pruebas justamente para poder dárselas a las mujeres que probablemente no puedan llegar a este tipo de pruebas. ¿Son costosas, doctor? Sí, generalmente estas pruebas no están a disposición de los puestos o centros de salud. No están en el sector público. Sí, en el sector privado, el costo varía entre $150 a $200 aproximadamente cada prueba. Y en esta oportunidad, 100 mujeres van a ser beneficiadas de forma gratuita para poder identificar si tienen o no el virus del papiloma humano. Y esperemos que podamos seguir trabajando y que sean muchísimas más pruebas para seguir ayudando. Sí, la idea de esta campaña es que cada año que tengamos muchas más pruebas y más mujeres puedan salir beneficiadas y más mujeres podamos identificar el virus del papiloma humano tempranamente, porque actualmente en el Perú mueren 6 mujeres al día por cáncer de cuello del útero. Al día. Y si nosotros detectamos a tiempo esta enfermedad, podemos darle tratamiento y evitar esas muertes innecesarias. Y justo comentabas algo, y es que Miss Perú, usted con Ilagine y los Rotarios, estamos trabajando en esta campaña tan bonita. Pero hay mucha gente que preguntará, ¿quiénes son los Rotarios? Los Rotarios es una organización a nivel mundial que hacen muchas obras benéficas en diferentes partes del Perú y del mundo. En esta oportunidad vamos a trabajar con clubes rotarios de la ciudad de Lima, quienes nos van a ayudar a buscar estas pacientes, quienes nos van a ayudar también a hacerle seguimiento a estas pacientes para que no solo se queden con el diagnóstico. Eso te iba a preguntar. Sino también, si es que tienen el problema, pues podamos ayudarlas a que tengan un tratamiento oportuno y adecuado. Podemos tratarlo y obvio que tengan una mejor calidad de vida. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que más me va a gustar de todo esto? Además de ser parte, el poder crear cosas más grandes, el poder conseguir cada vez más, el expandirnos, el crear un centro de repente de nosotros. Manan Cáncer por Dr. Hidalgo y Luciana Fuster. ¿Sería? Por supuesto, súper buenísimo, ¿no? Que de pronto el próximo año no solo se hacen 100 pruebas, sino 1,000 pruebas, 10,000 pruebas, y así cada vez vayamos beneficiando a más mujeres. Me da muchísimo gusto y mucha alegría que te unas a esta campaña en representación de Miss Perú, de los clubes rotarios del Perú. De verdad que estamos muy contentos y muy felices de que podamos ayudar a sensibilizar sobre este problema que es muy frecuente en nuestro país. Yo creo que estamos en un tiempo en el que tenemos que empezar a pensar un poco más allá.
el darnos cuenta que la salud es la base de todo, la salud es lo más importante. Si no tenemos salud, realmente no tenemos nada. Y es muy importante que la gente sepa, que pierdan la vergüenza. Hay muchas chicas, hay muchas mujeres que no van a consultas ginecológicas por vergüenza. Sí, o por efectivamente. Miedo, porque no saben, pero realmente... O por el miedo, ¿no? A que no, ¿qué me va a salir? Y si me sale algo, ¿qué voy a hacer? Y es peor no saberlo. Definitivamente. No tratarlo. Definitivamente. Y por eso es importante estas pruebas. Así es, que tienen muchas mujeres, así que invitarlas a todas a que puedan hacerse estas pruebas de despistaje. Si tienen los recursos, perfecto. Si no, tenemos ahora la posibilidad de hacer las pruebas. Sí, y si no tienen los recursos y no pueden acceder por este año a esta campaña, pues también pueden hacerse el Papa Nicolau. El Papa Nicolau se hace de forma gratuita y se pueden hacer todos los años en sus centros de salud. También dentro de esta campaña vamos a tener una charla sobre el virus del papiloma humano y cómo es que podemos prevenir, cómo es que podemos cuidarnos sobre este virus. Perfecto, buenísimo, doctor Hidalgo. Muchas gracias por toda la información. Estamos muy felices, Luciana, de tenerte en este gran proyecto y contentos de nombrarte presidenta del proyecto Manan Cáncer. Muchas gracias, y yo feliz y encantada de unirme a este proyecto tan bonito y sobre todo de participar de este mes de sensibilización. Así que con esta pañoleta tan hermosa damos inicio a la campaña Manan Cáncer.